9 y mañana es una cita importante, señora amiga. No importa que no sea con el marido o el novio, tal vez es como los amigos. Pero ¿cómo hay que maquillarnos? Coquito Salgado nos tiene la solución. Está contigo. Adelante, Olguita. Bueno, pues queremos mandarle un beso muy apachurrado en su cacheta a todas las personas que hoy nos ven por tele, porque si no nos ven, pues ¿cómo se los vamos a mandar? Y aparte, quiero que pongan mucha atención porque mañana tenemos que lucir todos espléndidos porque es el Día del Amor, en especial las mujeres, porque los hombres, pues con poquito que hagan, pues ya se ven muy bien. Bueno, Coco, a ver, ¿cómo tenemos que equilibrar nuestro maquillaje mañana? Bueno, mañana y todos los días, pero especialmente mañana. Especialmente mañana, Día del Amor y la Amistad, que bueno, debe ser todos los días, recuérdenlo. Y por cierto, Eren, te mando un beso, tienes todo mi cariño, Dios te bendiga y a toda tu familia. Bueno, tenemos que equilibrarlo, ¿por qué? Porque la idea, acuérdense, es que las personas que están frente a nosotros, y en este caso nuestro amor, ¿verdad? O nuestro futuro amor, pues se concentre en lo que hablamos, en lo que platicamos, en lo que queremos, y no nada más se concentre en mi labio rojo, en mis ojos morados, en mi cachete rojo, rojo, rojo. O sea, no queremos eso. Queremos sí atraer su atención y que nuestra mirada, nuestros labios estén equilibrados. Y para eso vamos a utilizar ahora unos colores muy claritos. Vamos a cerrar el ojito aquí con mi amiga Patty. Pati está muy triste, ¿te das cuenta? Ajá, se le ve la sonrisa muy triste. Sí. Miren, vamos a poner, a diferencia de otras ocasiones que hemos manejado muy claros en la parte del párpado móvil, hoy vamos a manejar, la propuesta es manejar un tono más hacia dorado, pero observen que no es un dorado, dorado fuerte, sino es un dorado clarito. ¿Estamos hablando de maquillaje para día o para todo día? Fíjate que este puede ser para todo el día. Fíjense bien, normalmente las chicas de 16, 17 a 20 años, normalmente en esta fecha se compran un estuche de belleza donde vienen 80 colores. A veces quieren utilizarlos todos en ese día, entonces sí, claro. Aguas. Solo vas a utilizar 3 tonos, ¿ok? Vamos a utilizar ese doradito en la parte del párpado móvil. Ajá. Y vamos a utilizar en el párpado fijo un tono un poquito más claro. Más clarito. Para que vean ahí el contraste de los dos tonos. Sí. ¿Ok? Bueno, nos vamos a cuenca y vamos a utilizar, ¿qué les parece? Un color naranjita, que es el que nos va a ayudar a manejar un párpado prácticamente normal de tono de la piel. Ajá. Porque eso es lo que queremos. Llevar la mirada de nuestro amor, de nuestro esposo, de nuestro novio o nuestro prospecto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Obviamente le estamos dando salud a este ojo, ¿ok? Entonces, no le vamos a dar mucha apariencia de salud si me maquillo de morado, morado o de azul, azul. Entonces, yo te sugiero que independientemente del tono en que tú te vistas el día de mañana, utilices tonos más hacia color carne, ¿ok? Bueno, entonces, manejamos la cuenca en tono naranjita. Fíjate que este tono, si quieres mostrarlo, Olguita, es un naranja fuerte, pero estoy utilizando muy poquito para que demos este efecto del que les estoy hablando, ¿ok? Ya lo vimos. Y vamos a aplicar. Sí, exacto, pero ya viste que con muy poquito estamos dando la apariencia de duraznito y vamos a manejar un poquito su profundidad. Fíjense, muy poquito marcada para dar este efecto de almendrado. Oye, pero ¿qué pasa cuando queremos poner poquito y se nos pasa, pero ya está en el párpado? ¿Lo difuminamos? Lo difuminamos, pero ojo, si te equivocaste en uno, equivócate en el otro. Vas a tenerlo que poner cargado en el otro para que difumines los dos y te queden exactamente igual, ¿ok? Bueno, entonces vamos a marcar la profundidad y vamos a manejar su delineado, recuerden, muy pegadito. Mira arriba. Muy pegadito a la pestaña. Y fíjense bien, en el caso de Patty, que tiene un ojo grande, no estamos delineando todo el ojo, sino de la mitad hacia afuera. Cierro. Miren, la idea es que, bueno, permanezca su ojo grande como ella lo tiene. Ajá. Si en un momento dado lo cerramos, si lo cerramos hasta el lagrimal, lo que estamos haciendo es cerrar un poquito más ese ojo. Entonces, bueno, estaríamos yendo un poquito en contra de su naturaleza. Ya. Y lo que queremos es resaltar, en este caso, su ojo grande. Y en el caso de, miro abajo, en el caso del delineado, en la parte del párpado móvil, fíjate bien, vamos a estirar para que entremos pegadito a la pestaña, ¿ok? Fíjate bien, si estamos utilizando este tono, ¿qué vamos a hacer en los labios? ¿Verdad? Fíjate bien, les voy a sugerir, primero vamos a aplicar un gloss. Normalmente aplicamos hasta el final el gloss. Ok, en esta ocasión vamos a intercambiar
los juegos y vamos a aplicar un poquito de gloss. ¿Y el delineado? Ahorita. Es que les digo que ya están acostumbrados a ciertos procesos, ¿verdad? Pero precisamente a veces nos ayuda mucho que pongamos nuestro gloss, después pongamos el delineador, porque nos va a ayudar a deslizarlo mucho mejor. Va a ser un tono, fíjate bien, un tono ligeramente más fuerte que el tono carne. Aquí lo tenemos. Ajá. Fíjate bien, una vez que lo marcas, porque te va a ayudar, el que hayas puesto el gloss, te va a ayudar a que lo marques un poquito más, más rápido. Pero recuerden que esos delineadores no deben de ser tan evidentes, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? Lo barremos hacia adentro. No deben ser evidentes. No. Y si es necesario, aplicamos un poquito más de gloss. Fíjate bien, ese delineador lo estoy metiendo al labio. Oye, ¿valdría la pena preguntarle a los hombres si les gustan las mujeres con los labios pintados o no? Porque hay unos hombres que dicen que bueno, no se les antojan los besos. Claro, y los hombres sin ningún compromiso, por supuesto, ¿verdad? No le importa, ¿no? Que lo manchen, ¿verdad? No, los besos, besos. Bueno, es que te voy a decir una cosa, para el día de mañana sí es importante, bueno, ok, vamos a destacar los labios, ¿verdad? A destacar. Pero bueno, la idea es que, bueno, ustedes no los destaquen de tal forma que sea lo único que se les vea, ¿ok? Eso es lo más importante, que puedas llevar un equilibrio de tu boca a tus ojos y de tus ojos a tu boca. Y una vez que hayas hecho esto, entonces vamos a determinar qué rubor vamos a utilizar, ¿verdad? Porque si tú tenías pensado utilizar un rubor en rojo o en muy naranja, bueno, no creo que sea en este caso la idea. Así es, ya trae un poquito, vamos a aplicarle un poco más. Porque nos queda poquito tiempo. Así es, tenemos poquito tiempo. Pero bueno, amiga, vete con esta idea, equilibrio siempre, busca tonos color piel. Y en cualquier ropa que tú te vayas a poner el día de mañana, te vas a ver muy bien. Y lo más importante es que te veas saludable. Eso es lo más importante. Y pues, con una boca besable. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mañana se necesita. Muchísimas gracias, Coco. Mañana Pati, muchas gracias mucho, también. Por favor. No sabemos con quién, pero vamos a besarnos. Continuamos aquí en la Casa de Mujeres. Vamos del otro lado de la casa.